Bueno, yo creo que este espectáculo sobre todo se basa en que con el pasado construimos el presente. Entonces hay que verlo porque es como coger algo histórico, algo que pasó y algo que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y la actualizamos y la ponemos en relieve. Muy bien, vamos un poco a marcha forzada, porque llevamos un mes trabajando, estrenamos en no un mes y claro, con todas las fiestas ahora que viene de la Navidad, vamos un poco apretados, pero va bien, va todo en marcha, vamos avanzando bastante bien y la verdad es que llegaremos. Yo estoy encantada con los chicos, son muy trabajadores, muy entregados, muy bien preparados todos y sobre todo con mucha ilusión. Entonces es fantástico porque todos lo cogen con muchas ganas y eso nos viene muy bien a los coreógrafos para trabajar diariamente con ellos. Doy una de cal y una de arena. Siempre suelo trabajar, soy exigente con el momento en el que estamos ahí trabajando, pero después siempre hay un ambiente relajado para que ellos también puedan estar tranquilos y no estén con presión. Bueno, porque es algo que pertenece a nuestra historia, como te he dicho antes, es un momento que de pronto se reunieron muchísimos artistas intelectuales de la época, los más importantes, yo creo, como para dar importancia al cante, al flamenco, al cante jondo para ellos en ese momento, que estaba apartado y estaba metido solamente en sitios, bueno, de mal vivir, de alguna manera, ¿no? Entonces ellos querían dignificar eso y ponerlo a la altura de las artes más cultas de la época, con lo cual fue un momento clave. No tanto el concurso en sí, de hecho no se volvió a repetir el concurso. Según parece, hay mucha información sobre el asunto. No tuvo mucho éxito el concurso en sí, pero lo que el fondo del concurso, el concurso es como la excusa para ponerlo en escena realmente, pero el trasfondo que había ahí era muchísimo más importante que todo eso y es lo que yo he querido rescatar realmente y poner en escena y que no se olvide. Que esos personajes estuvieron ahí, cantadores de la talla de la Niña de los Peines, de Manuel Torres, de Chacón, o sea, de la talla de esos personajes que aunaron también sus fuerzas para ese evento, ¿no?